¿De qué tipo es? ¿Qué pasa? ¿Que te va a Granada y ya se te olvida todo? ¿Que hay un campo de fuerza? Sale, ¡fum! Se te olvida. Vuelve. ¿Qué está en Granada? ¿Cómo es el número ese? 7. ¿Cómo es? Granada 7. ¿Eh? No sé, cualquier. Da igual, habla, tú habla como los de Granada. Granada. Venga. Esto sería. Habrá visto el alambre esa, ¿no? Que es lo que tú ahí, ya ves monumento. Ah, muñeca. Ah, vale. Si es de grado 2, hay que poner dos términos. Uno con la potencia elevada a 1, otro con la potencia elevada a 2. Y otro par que queda ya. Si fuera elevado a 3, pues habría que poner 3. Elevado a 4, pues 4. ¿Vale? Entonces esto quedaría. Omitiendo los denominadores, quedaría. Yo siempre pienso, ¿qué me falta aquí para tener esto? Me falta una x y una x menos 1. ¿Vale? Aquí me falta una x menos 1 y aquí me falta una x cuadrado. Y claro, tú coges las dos raíces aquí. Tú coges x igual a 0, x igual a 1. Pero como son 3, te falta un número. El otro día lo pregunté, ¿cuál cogemos? Y me va a decir lo mismo. ¿Cuál cogemos? El 2. Y oye, ¿por qué no cogemos el menos 1? Da igual. ¿Por qué no cogemos el 345.615? Da igual. Venga, 0 al cuadrado, si no me equivoco. Está atento que a lo mejor me equivoco. 0, este sería 0, este sería menos b. Si 1, 1 más 1, 2. 0, 0, c. Y ahora si equivale 2, me queda 5, sin rima. 2a. Más B más 4C. Y ya tengo. B lo tengo. Uy, puesto menos B igual a 1. Sería B igual a menos 1. Más oso. 7 pasa para acá. Queda menos 2. A mí me da menos 1. Pero me puedo equivocar. Mira a ver si lo he hecho bien. Hacerlo ustedes. Yo es que no me limitaba en clase a copiar, yo lo iba haciendo yo y luego miraba a ver si el profesor lo estaba haciendo bien. Sí, ¿qué pasa? Ya estamos. Ya estamos jugando a los números, ya estamos, ya. Ya. Esto es que tiene que dar lo mismo porque o no puede dar lo mismo. No, en los niños de la ESA se les ve mucho. ¡Es que da decimal! Bueno, acordaros de ustedes mismos. ¡Es que no puedo dar decimal! ¿Y yo qué puedo dar decimal? ¿Todo una fracción? ¿No pasa nada? ¿Sigo? Ya está, ¿no? Ya está listo esto. Pero quiero borrar aquí. Para que se vea bien. ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto sería, ¿puedo borrar esto ya o no? Bueno, no hace falta. Voy a borrarlo de abajo. A. Menos 1. B. Menos 1. C. 2. Y esto no es integrado. Oh, chupa. Con todas. Esto sería
menos logaritmo neperiano de x. La integral de menos 1 partido x cuadrado, ¿cuánto es? Entonces sería aquí elevado a menos 2, quedaría menos 1, menos 1. Entonces sería 1 partido x. Qué bien, ¿eh? Qué alegría. ¿Cómo me queda?